realmente empezamos a ver que el producto era excelente. Yo soy una persona que no le interesaban los multiniveles, pero cuando vi lo fuerte que es el producto, dije, ¿no? Aquí soy. Y de ahí en adelante me inscribí y pues realmente, como he visto grandes cambios, pues realmente el producto yo creo en él bastante porque lo he visto, ¿no? Es algo que no es creer, es saber que el producto es excelente y por eso estoy aquí y por eso estoy convenciendo a bastante gente. Yo lo que he querido es vender un producto, pero en donde no mienta, donde no robe, donde no me sienta con la conciencia de que estoy estafando, porque hay muchos productos que me han ofrecido con esa característica de que al final de cuentas no es lo que es, sí ganan mucho, pero no es. Y yo prefiero con ASEA realmente sentirme muy contento de que sé y por eso no me muevo de aquí. He durado muchos años y no pienso moverme. Afortunadamente hace poquito nuestra líder Rosemary fue a Chihuahua, estuve platicando con ella, realmente ella me volvió a levantar y me invitó a Las Vegas, fuimos a Las Vegas. En ese evento pues realmente me volví a decir, oye, pues estoy en un lugar excelente porque estoy tan apagado, realmente estaba apagado. Y vengo de Las Vegas y vengo a ofrecerlo a todo mundo, a gente que ya le había ofrecido el producto, pero que no había convencido. Cuando vine allí vine con un temperamento, con unas ganas o con un ánimo muy diferente y cuando llegué la gente dijo, ah, caray, me interesa tu producto y encontré un grupo que ahorita es fuerte y gracias a nuestra líder realmente es otra situación muy fuerte, muy diferente. Te digo, fui a Las Vegas y volví diferente. Sé que mi grupo, ahorita traigo 15 personas y van muy motivados, van muy contentos y sé que me funciona a mí y sé que le está funcionando a ellos. Cuando regresamos, de hecho ese grupo también lo llevamos a Cancún y pues realmente están encantados. Y es muy importante, realmente para mí es muy importante porque, pues bueno, yo tuve varios años, se me cayó mi red y con un evento de estos, órale, para arriba otra vez.